Pues buenas tardes a todos, soy Taxim, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome. Tenía bastantes ganas de continuar con los diarios de desarrollo que están muy chulos últimamente. Y en el diario de hoy se va a dividir en dos partes. En primer lugar, cambios a la población, bastante importantes, y cambios también a la tecnología, a la eficiencia de investigación. Y en segundo lugar, vamos a ver cambios al mapa, nuevos países, nuevas provincias, cambios sobre todo en la región de Asia, ¿vale? Quiero deciros que vamos a estar esta tarde emitiendo en directo. Mi idea es a partir de hoy estar haciendo directo todos los días, de 4 a 6 aproximadamente, 6-7 de la tarde, algo así. Estamos haciendo una campaña al Europa Universalis 4 con Etiopía, que está bastante chula, así que os animo a pasaros a verla si queréis, que va a estar bastante guay. Y bueno, ya estamos cerca de conseguir nuestros objetivos, es en Iron Man y haciendo logros, así que bastante guay por ahí. En fin, cambios a la población. Básicamente, para que os hagáis una idea, no estaban del todo satisfechos con cómo funcionaba la población en Imperator Rome, principalmente porque no era muy realista y no atendía a ciertas razones que tuvieran sentido. Es decir, podías spamear como mucho la población en ciertos aspectos del juego, ciertas áreas, y sobre todo hacia el final de la partida había una cantidad ingente de población que era muy bestia. No es que originase problemas de rendimiento, Imperator Rome es probablemente el único juego de Paradox que funciona muy bien hacia el final de la partida. Bueno, Crusader Kings 3 y Europa Universalis 4 funcionan bastante bien también, pero desde luego HoI 4 y Stellaris van muy mal. Entonces, no es que sea un problema de eso, pero simplemente pues que quieren que haya menos población. No es que vayan a bufar la población existente, no es que vaya a ser mejor, sino que simplemente va a haber menos población en el juego con el siguiente parche, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo evolucionaba la población a lo largo de los años en Imperator Rome 1.5 y abajo la 2.0. Como veis, el punto de partida es más o menos similar, la cantidad de población que hay, y evoluciona mucho menos. Hay una tabla comparativa que ha puesto un usuario más abajo, vamos a echarle un vistazo, que lo estáis viendo, y como veis, comparativamente, se va a perder muchísima población, ¿vale? Esto se debe a varias cosas. Han nerfeado, por ejemplo, la capacidad de generación de población que te daba la estabilidad. Han nerfeado bastantes tecnologías que aumentan también el crecimiento de la población. Han nerfeado el evento del periodo cálido, que sabéis que saltaba y aumentaba un montón en el crecimiento de la población en todo el mundo. Pero bueno, no es el fin del mundo. Las tribus van a seguir generando mucha población. Y nuestra forma de acelerar la generación de población en nuestros territorios va a ser principalmente la estabilidad, que ya lo era. Pero también va a ser muy importante la civilización, ¿vale? En aquellos territorios en los que la civilización sea alta, va a crecer más rápidamente la población, o sea que va a ser bastante importante que generemos civilización en nuestros territorios, o al menos en aquellos que queramos que crezcan rápidamente. Así que bueno, cambios que desde luego son notables, va a haber mucha menos población, veremos cómo se acaba sintiendo el juego y desde luego va a haber que aprender a jugar con estos cambios, porque quieras que no, mucha gente jugaba a spamear población, a pillar ciertas tecnologías prioritariamente. Y ahora, desde luego, eso no va a ser tan importante porque, como veis, lo que va a variar la población desde el principio de la partida hacia el final de la misma va a seguir siendo notable, pero quizá no va a ser tan importante. Entonces habrá que repensar un poco cómo se juega el juego en este aspecto, desde luego, ¿no? En segundo lugar, vamos con los cambios a la eficiencia de investigación. Normalmente, bueno, hasta ahora teníamos un limitador de eficiencia de investigación del 250%, si no me equivoco. Esto va a ser nerfeado también, ya vamos a poder colocar a nuestros países a tanta eficiencia de investigación. Y ahora todos los países van a tener una limitación bastante dura del 125%, es decir, que más allá de esa velocidad de investigación no podremos generar más velocidad de investigación, más eficiencia de investigación. Esto es debido, bueno, principalmente a cambios que querían hacer para que no se investigase tan rápido, y ya sabéis que uno de los cambios gordos que recibe el parche es precisamente el sistema de tecnologías de invenciones que ha sido rehecho completamente. Entonces, pues han querido cambiar, ¿vale? Y a partir de ahora podremos aumentar esa limitación. Es decir, con diversas invenciones, con tecnologías que vayamos descubriendo, podremos hacer que en vez de nuestra limitación de eficiencia de investigación, que sea un 125%, que va a ser el nuevo, pues vaya aumentando, ¿no? Nos ponen, por ejemplo, este caso, ¿no? Que es la invención de abrazar la filosofía. Que bueno, tiene ciertos requerimientos, pero bueno, la recompensa que nos va a dar es que nos va a aumentar en un 15% el límite de eficiencia de investigación,
¿vale? Perdón, un 25%, ¿vale? Y bueno, nuestra capital tendrá unos bonus, en fin, ¿no? Es una invención muy, muy chula, pero que en este caso nos aumentará nuestra eficiencia de investigación. Esto, una de las cosas que va a habilitar, bajo mi punto de vista, es que podamos centrar nuestras partidas en un sentido más tecnológico, si quisiéramos. Ya no va a ser un atrápalo todo, que Imperator Rome era un poco eso ahora mismo, en el sentido que podías crecer a lo alto, crecer a lo ancho, no había ninguna planificación necesariamente en ninguna dirección. Y ahora, pues, como que tendremos que planificar un poquito más nuestras partidas, así que bueno, chulo eso por ahí también. Quiero enseñar también los. Es que no sé quién puso esto, creo que Argeo. Vamos a echarle un vistazo. Porque puso. Mirad, justamente sale aquí. Bueno, una imagen de el Atlas, el mapa de Atlas. Es precioso. Muy, muy chulo. Recordad que destaca los lugares sagrados, si no me equivoco. Y las carreteras. Muy chulo. Bueno, aquí Roma súper tocha. Pero lo que quiero que veáis es esto. ¿Vale? Cambios a la población. Aquí podremos ver detalladamente cómo está creciendo la población. También han nerfeado la migración. En general, como digo, va a haber mucha, mucha menos población con la 2.0. Y bueno, la interfaz que sigue mejorando y sigue pintando muy, muy chula. Hay gente que es como muy hardcore en contra de las gráficas de tarta. Plan en segmentos y en porciones y tal. Yo creo que son chulas, ¿no? Porque, o sea, yo creo que la utilidad que cumplen estas gráficas es darte de un vistazo rápidamente una información. No son buenos a la hora de dar información detallada, pero sí que son buenas a la hora de, pues precisamente transmitirte rápidamente una información que puedas necesitar. En plan, entras de repente a esta pestaña y ya ves que tienes una mayoría de religión, pues macedonia en este caso, y con esa información pues ya estás satisfecho y ya la cierras, ¿no? Es la utilidad que puede cumplir en esta situación. Así que bueno, os quería enseñar esto también, que está chulo. Y vamos ya con los cambios al mapa. Básicamente con el DLC, que se centra, ya sabéis, en la zona de Asia Menor, por el tema de los diálogos, pues han aprovechado para rehacer buena parte del mapa. Así que nos podemos esperar nuevos centros de población importantes, nuevas provincias, nuevos territorios impasables, nuevos lagos, nuevos ríos, un reajuste a cómo jugar estratégicamente la zona. Y bueno, en este aspecto, pues hay nuevos países también, como podemos ver por aquí, por el sur. Esto es para hacer un poco más interesante el jugar por aquí, que es allá como zonas más problemáticas. Por ejemplo, aquí apenas tienes acceso al mar. Hay más vasallos con los que lidiar. Estos pueden formar nuevos países, ahora los veremos. Y hay nuevos grupos culturales también. Pero bueno, el mapa desde luego se ve precioso. Y bueno, poco que mencionar aquí al respecto. Nuevos territorios impasables. Los territorios impasables han dicho que no van a poder ser parte de ningún país. Es decir, que van a ser simplemente terrenos. Bueno, perdón, las puertas o los pasos. Van a ser terrenos que no sean propiedad de nadie. Y que están pensados para luchar allí con un ejército pequeño contra un ejército grande. Es como la mítica batalla de las Termópilas. Creo que hay poco que mencionar al respecto de eso, ¿no? Y aquí vemos los nuevos países formables. Aquellos de cultura Anatolia van a poder formar. Bueno, están todos estos nuevos países, son una barbaridad. De cultura helénica, pues Apolonia Póntica, Mesembria. En fin, de cultura Iliria, Maedia. Y de cultura Levantina, Ibasim. Nuevas culturas, los anatolios ahora están divididos en un montón de culturas. Los macedonios en varias también. Los ilirios ganan a los paeonios. Y los occidentales ganan a los talayóticos, ¿vale? Nuevos países formables son Licia, Caria, Lidia, Cabalis, Milias, Panfilia, Lalasia, Isauria y Pisidia. Ya hay nuevos ríos grandes que son ríos navegables. Los últimos que introdujeron creo que fueron por Hispania y por Egipto, con todo el delta y tal. Pero bueno, destacable, llega el Po para Italia y desde luego el Ebro. Esto es una grandiosa noticia. Así que poco más por este diario de desarrollo, no hay mucho más que mencionar, chicos. Como veis, novedades bastante concretas, bastante prácticas. Pero bueno, yo creo que va viendo ya, como veis, ya hay pocas novedades plausibles que decir sobre el DLC estos y sobre el parche. Estos son como más cambios de equilibrio, más cambios puntuales. Y desde luego, yo esperaría los logros cualquier semana. Pueden llegar ya los logros y la semana siguiente ya notas el parche y lanzamiento. Que tengo bastantes ganas, así que cualquier día supongo que ya nos anunciarán la fecha de lanzamiento de la expansión, que estoy bastante, bastante hipeado y con bastantes ganas de jugarlo.
Nada más, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.